¿Qué hay, chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Tecnosteca. En esta ocasión les voy a contar un poquito sobre mi experiencia con esta bocina de la marca Billboard, que en lo personal me encanta esta marca porque es buena, bonita y barata y forma parte de STF. Así que primero que nada arranquemos con el precio. La puedes encontrar en Mercado Libre por un precio aproximado de unos 300 pesos mexicanos, un poquito más, un poquito menos, y dependiendo del vendedor tal vez la encuentres con envío gratuito o no. Y ahora, antes de darles mi opinión acerca de esta bocina, es muy importante que sepamos para qué está hecha. Y según las mismas imágenes publicitarias, es una bocina resistente al agua, o sea, para poder mojarse, pero no para exteriores. Ellos mismos te la ponen para que la uses para bañarte. Y creo que realmente es bastante buena en ese aspecto. Lo que sí es que si le llega a caer algo de agua, se va a tapar por completo el sonido. No creo que suene mal. De hecho, creo que su ambiente perfecto es con un poquitito de agua encima, no demasiada. Pero ya que si no la quieres usar en la ducha, también te sirve bastante bien como para utilizarla en tu casa sin mojarla. Pero esa es mi opinión, así que ahora te voy a poner unos fragmentos de unas canciones, recordando que no es la misma calidad grabado que en vivo, pero tú decidirás si suena bien o no. Iba a hacerlo contento, ahora entiendo que nos van a faltar un tiempo para disfrutar el momento. Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento. Lo mejor para los dos es dejarte ir. Todo el mundo no se transformó en vida. Mientras con eso pita tu calor. Y ahora que ya la escuchaste y que puedes dar tu propia opinión, les voy a dar la mía. ¿Vale la pena o no? En el segmento de precio, no. No vale la pena. Hay bocinas del mismo precio, a lo mejor un poquito más baratas, que te puedes encontrar en Mercado Libre, en el Tianguis, en el mismo Bodega Aurrera de la marca STF o de otras, que te van a dar una calidad en audio y en volumen bastante mejor. Pero si lo que buscas es una bocina impermeable por el precio que tiene, está bastante bien. Si lo comparas con bocinas no impermeables, la calidad de audio es mala. Si la comparas con bocinas impermeables del segmento, está bastante chévere. Así que si te gustó el video, suscríbete, dale like y gracias por escucharme. Cuídate mucho.